Pues damos a todas y todos una cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Hoy, sin duda alguna, nos vestimos de manteles largos, de manera literal, también en el ámbito académico, pues siendo anfitriones de este excelente evento, que además tiene una profundidad académica actual y contemporánea indudable. Hablar de los derechos personales, de la violencia y otras conductas indeseables en internet y redes sociales, me parece que a todos nos convoca en primera persona, como ciudadanos de a pie. Y pues las características de este seminario, de lo que estaremos viviendo estos dos días, a través de las distintas conferencias, mesas paneles y demás, pues no se trata de otra cosa sino de reunir, ¿no?, a distintas personalidades que lideran la investigación, la docencia y la abogacía en temas de vanguardia como lo son la privacidad, la intimidad, el derecho al honor, la propia imagen en internet y en redes sociales. También este seminario pues permitirá profundizar, discutir sobre los desafíos de la era digital, como aquellos que suponen, por ejemplo, la afectación a la seguridad de las personas por violencia, por el acoso, el bullying que pueden ser objeto en redes sociales. No será un tema que pase de largo el hecho de que hoy por hoy en nuestra democracia, en nuestro sistema democrático, pues está siendo impactado sin duda alguna por discursos polarizantes, por discursos de odio que normalmente tienen su fuente en internet, por lo cual pues también será un tema fundamental que deberá abordarse, sí desde un ámbito neutral, porque es un ámbito académico, ¿no?, de libertad, en el que se va a poder expresar las distintas posiciones, pero esto intentando dotarlo de objetividad, y digo, no malentender el ámbito neutral, porque de lo que se trata también es que se lleguen a conclusiones, ¿no?, a posibles soluciones que atiendan este tipo de problemáticas. Será tópico de igual forma en este seminario, una mesa sobre los riesgos, las oportunidades de los algoritmos, todo el tema de la inteligencia artificial. Aquellos que damos clases, pues estamos hoy por hoy sometidos a ese reto, ¿no?, de cómo poder hacer progresar a nuestros alumnos sin que ellos echen mano de manera incorrecta de todos estos mecanismos que evidentemente cuando nosotros estudiábamos no existían. Y finalmente, pues destacar que existe una paridad de género muy importante en la conformación de las distintas actividades que comprende este seminario, en las personas moderadoras, en los distintos panelistas. Y pues es algo que interesa a la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y que quisimos reflejar. Sin duda alguna, felicitar a los coordinadores. Menciono en primer lugar a la doctora Clara Luz por su, la iniciativa por traer este coloquio, este seminario a los terrenos de la Facultad de Derecho. Y pues sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Les deseo el mayor de los éxitos en los trabajos del presente seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora te cedo la palabra a Ricardo Pons, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Muy buen día. Mis saludos para todos ustedes, todos los que están aquí conectados, los que están virtualmente y en presencia, y así como a este presidio. Aquí quisiera hacer unas reflexiones que quisiera compartirles, y es que las redes sociales se han convertido en ese espacio virtual donde convergen las emociones de la humanidad. Facebook se ha convertido en la plataforma donde la gente de hoy expone sus ideas, habilidades, sus expectativas, todo con la esperanza de convertirse en un influencer. Vemos así que Twitter pues es la arena donde se confrontan ideas, intereses y hasta ambiciones personales. Instagram, pues, la cartelera de las vanidades. Y por el estilo, muchas otras plataformas están desinformadas. Pero en general, en las redes sociales confluyen las ambiciones de unos, el exhibicionismo de otros, los sueños y esperanzas de muchos, pero también es el coliseo romano donde se destruyen reputaciones personales e institucionales. Es un terreno minado donde el acoso puede destruir personas, proyectos y el linchamiento público del mundo.
Las redes sociales, pues son ese territorio de grandes oportunidades, pero también de grandes riesgos. Y el punto de partida es precisamente el ámbito de la responsabilidad colectiva y el manejo ético de los contenidos. Y por tanto, todo ámbito emocional es inestable y terreno fértil para los excesos. Por todo esto, este esfuerzo académico, donde confluye el esfuerzo de las instituciones académicas y grandes personalidades, es muy relevante para ayudar a direccionar en el rumbo propositivo y correcto la creación de una nueva cultura de responsabilidad digital, donde se respete el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y no se vulneren derechos de terceros. Felicitaciones para todos los participantes y especialmente a quienes le han invertido tanto tiempo, Clara Luz Álvarez e Ida Nietzsche. Muchas felicidades y mucho éxito. Gracias, Ricardo. Ahora cedo la palabra a Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo al doctor Francisco Vázquez, a quien le pido le transmita al señor doctor nuestro agradecimiento por esta oportunidad para llevar a cabo este gran evento. Decirles que es muy grato participar en esta inauguración, en un evento denominado Derechos Personales, Violencia y Otras Conductas Iniciables en el Internet y Redes Sociales. E inicio por agradecer a instituciones como la Academia Mexicana de la Comunicación, a Heraldo Media Group, al Instituto de Información de la Ciudad de México, el comisionado, y desde luego a las instituciones de educación superior que participan, como la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y de manera especial a la Universidad Panamericana Africana, como decía, de manera particular. También saludo y reconozco la intensa labor de Clara Luz Álvarez y la noche Guillermo Silva, tenaces en los esfuerzos junto a los demás envases de las distintas entidades. Como ven, el título del evento, si bien no es corto, en sí mismo focaliza la interacción de los derechos humanos, sobre todo los derechos de personalidad y la afectación también a la vida privada, la intimidad, el honor, la imagen, el buen nombre. Y vemos cuando en redes se rebasan los límites de la libertad de expresión, con violencia, género, acoso, bullying, o bien mediante discursos, a los que ya se refería el doctor Francisco, discursos de odio, o discursos polarizantes. Estos discursos polarizantes, que hay un punto de discusión, hasta dónde quienes tienen que generar condiciones para que la libertad de expresión sea fuerte, vigorosa, intensa. Deben encaminar esos esfuerzos, sí, en un debate, como digo, intenso, pero sin estigmatizaciones, sin descalificaciones. Creo que es un tema que está ahí y que muchos de esos discursos llegan a las redes de manera masiva. Entonces, ese es un punto en donde, ¿dónde quedan las responsabilidades de los gobiernos? Sería un punto por señalar. Ya en el pasado, la colisión entre derechos de suyo era compleja a través de los medios de comunicación tradicionales. La era digital y lo vertiginoso de la inteligencia artificial acrecientan los riesgos de vulneración de derechos. Y surgen interrogantes de cómo deben darse las regulaciones jurídicas para estas nuevas realidades donde, como el caso de la inteligencia artificial, puede crear lo que conocemos como facilidades profundas o deepfakes, aparentando a partir de manipulación de la información percepciones que no se corresponden con la realidad. Los estados nacionales inclusive están pidiendo prudencia en el desarrollo de estas tecnologías y están requiriendo de las plataformas digitales informaciones que posibiliten tener mejor dimensión
una mejor dimensión de sus alcances. Nadie duda de la importancia de los desarrollos tecnológicos para el avance de la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Pero ¿hasta dónde su mal uso y las lagunas de regulación traen aparejadas la afectación de los derechos de las personas? Y a ellos se abocarán las y los especialistas de gran prestigio, participantes en este evento, a quienes, a nombre de los organizadores, les doy las gracias. La importancia de abordar estas temáticas radica en que, a diferencia del pasado, la vertiginosidad y afectación de derechos es del tamaño de la capacidad de propagación en redes. Hago votos para que las conclusiones de este foro enriquezcan el debate nacional y, a nombre del Consejo Asesor Jurídico y del Programa Universitario de Derechos Humanos, ofrecer el mejor de los años. Muchas gracias. Y ahora, para concluir esta inauguración, cedo la palabra a Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del INFO de la Ciudad de México. Muchas gracias. También quiero felicitar y agradecer a la doctora Aguilar Mucci por la invitación, la organización de esta actividad, naturalmente también a Lara Luz y a Guillermo Silva, que han estado enfocando este tipo de actividades. Es un privilegio también para mí encontrarme en esta inauguración y agradecer a la Universidad Panamericana, Francisco Vázquez Gómez. Muchísimas gracias por la anfitrionía. Naturalmente a Ricardo Holmes, quien es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, y a mi amigo el doctor Luis Raúl González Pérez, quien además ha sido un maestro de vida y me ha acompañado mucho en mi formación académica y profesional. Este foro resulta de bastante importancia. Siempre me gusta iniciar realizando un ejercicio. A todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, nos están viendo en Zoom, los que se encuentran presentes, pudiéramos tomar nuestro celular y en el apartado de configuración van a encontrar un apartado que se denomina Bienestar Digital. Y en este apartado ustedes van a observar el tiempo que están pasando diariamente en pantalla. Les va a arrojar que están pasando en pantalla aproximadamente entre 4 y 5 horas diariales. El INEGI realizó este ejercicio. El INEGI mostró que estamos los mexicanos y mexicanas pasando 4.8 horas diarias en pantalla, pegados al celular o a un dispositivo móvil, y los jóvenes entre 18 y 25 años son 6.8 horas diarias las que están pasando en pantalla. Y ello nos lleva a repensar si realmente estamos viviendo todavía en un entorno físico o ya estamos pasando gran parte de nuestra vida en un entorno digital. Pensar en 4.8 horas diarias nos lleva a multiplicándolo por el, o llevándolo en aspecto macro, estaríamos pasando alrededor de 72 días al año en nuestro dispositivo móvil. 72 días significa 2 meses con alrededor de 12 o 13 días. Eso, insisto, nos lleva a repensar que estamos ahora en un tránsito de vida de un entorno físico a un entorno digital, y toda la realidad y problemática que se vivía en el entorno físico y se está llevando al entorno digital. Tan solo el arte al que estábamos acostumbrados hoy se ha llevado al mundo digital a través de los denominados NFTs, o tan solo empezar en las monedas virtuales, en el denominado Bitcoin, pero también la desigualdad que se vivía en el mundo físico se está llevando al mundo digital. El metaverso, ya se han dado anuncios de la venta de tenis de marca Gucci, por señalar un ejemplo, para un avatar. Y entonces la desigualdad que se estaba viviendo en un entorno físico se está llevando a un entorno digital, y lo mismo está pasando con la violencia digital. Por eso este foro cobra relevancia que lo estemos llevando a cabo en las universidades y con todas estas instituciones convocantes, porque justamente da muestra de la preocupación que se tiene hoy en día de trasladar la vida física a los entornos digitales y los problemas físicos que se están llevando, insisto, al mundo digital. Por eso te felicito, querida Hilda, por llevar a cabo este seminario denominado Datos Personales, Violencia y Otras Conductas Indeseables, Internet y Redes Sociales, y seguramente va a ser una jornada muy fructífera. Muchísimas gracias a todas y todos. Pues nuevamente agradecer a todas las instituciones que participaron para poder llegar a buen término a este seminario. Y bueno,
En este momento daremos por inaugurado, ¿verdad?, el seminario y iniciaremos con la presentación de todas las mesas. Espero que de verdad las conclusiones lleven a buen puerto y podamos trascender en normas que pudieran aplicar en el ámbito digital y en la protección de estos derechos fundamentales que son tan importantes en nuestra vida diaria como lo han manifestado los ponentes aquí presentes. Pues agradezco la presencia de todos ustedes y iniciamos el seminario. Muchas gracias. Yo le